¿Será cierto que es cierto que le dicen garganta profunda? ¿A quién? Miren el video, tíralo. Diablo, pero mira cómo le entra. Y después... Después la gente se pregunta. Dice, si te lo doy, apuesto que te fundo. Cae conmigo. Alexandra la votaron por no saber hacer frito con salami, ¿verdad? Y a Jen la votaron por no saber hacer estos trucos. Y entonces, mi amor, después preguntan por qué Yailin tiene la boca podrida. More, te mete juca, te mete la botella entera, te mete la lengua de DJ Sammy. ¡Mi vida! Es verdad. Debe de tener un filtro en esa boca. ¿Ustedes vieron la foto de DJ Sammy? Pónmelo otra vez para comentarlo encima. Estaba en el... ¿Tú le viste la cara? Estaba allá también. Mi amor, estaba... Mira, mira. More, lo que pasa es que él ve ese video. Pero míralo, lo peor de todo, los motoristas que están allá ya están excitados. ¡Ay, no me han mirado! ¡Lo que se ve de lejos! Mira ahí, una mujer tragando botella y lo que se ve es cerca de los motoristas. El pajarito que está por el pajarito dijo, ay, yo quiero aprender a hacer eso, mira. El que sufrió fue el motorizado delante y se le paró de atrás. DJ Sammy lo que está mirando dice, diablo, si yo no tuviera como esa botella. No, porque le atrae. Ustedes saben que definitivamente tanto Yailin como Alexandra como la perversa han sido las mujeres que más uno menciona. Uh-huh. Y algunas veces ellas se hartan. ¿Cómo? ¿Cómo que correcto, se hartan? Por lo menos en esta semana, uh-huh, a la pobre Yailin creo que del estrés le salió un herpes bucal. Okay. Que no se sabe si es una enfermedad de transmisión sexual, un beso negro que le dio cositas. O una reacción de un producto mal. ¿Cuál es el biopolímero? Después viene y se tatuó los labios. Okay. Y le dejan la boca como un hemorroide también. Y ahora se mete una botella. Y le han hecho unos memes horribles, que eso da pena. Sí. Yo ni quisiera hablar más de ellos. Conociéndote a ti, eres capaz tú, por el que está haciendo los memes. Mira eso. Eso es una falta de respeto. More, pero es una boca sabrosa. No, ah, es verdad. Pitonis. No, More, pero mira. Parece un travesti. Pero no, More, pero con respeto a las trans. Con respeto a las trans. Claro. Con tu respeto, Pitonis. Okay, okay. Seguimos con los memes, burla y crítica. A la pobre Yailin, la más barrial. Viral. Se parece. Se parece a la pescadita. Sí. Gualita. Se parece, bien bonita, fabulosa, fina, mira, espectacular. Y si yo me hago eso. ¿Qué, More? ¿Qué te va a hacer fuerte? Porque morena... Tú lo puedes hacer, Yelida, pero haz como ella, que se quitó la peluca también. Tú te pones la boca, pero te quita la peluca también. Mamá. Ella mejor no se... Tiene que hacer las dos cosas. Ok, vamos a seguir. Siguiente meme, por favor. No. Ahí sí se parece a ella sin pintalabios. No, horrible. Mira, Yelida, si tú te pones los labios... Pitonisa, eso no es pintalabios, ya se tatuó la boca de rojo, mi amor. Ay, pues yo quiero ponerme la boca así, permanente. Ponte la otra boca así, mi amor. La otra la tengo así. Está fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Harta de todo esto, ella manda un mensaje. ¡Molesta! ¡Iracunda! ¡Y extrañó todo! ¡No! No estaba iracunda, estaba más bien así como que... Relajada. Tipo perfita. Trucha. Acá, quiero ver lo que dice. Todos quieren sonar con la loca, pero adivina qué. Soy yo, sonido. Saluda. Todos quieren sonar con la loca. Y adivina qué. Soy yo, sonido. More, salúdame. Tirándoselo. ¿Tú sabes a quién? A nuestra amiga la perversa, que los otros días, mi amor, le estaba tirando a ella. A lo que ella tiene en la boca, ¿qué es? ¿Mascarilla? No, More, eso es una mascarilla. Pero la loca no es toquilla. Él dijo, todos quieren sonar con la loca. ¿Y Toquilla está preñada y qué? Yo no lo sé. Estamos grabando un video. Ese lo tenemos por ahí. Ella no se preña. Ahora, ¿se ve bonita la boca ahí? Sí, More. Ay, porque bonita. El pelado está de este lado. Pues por eso le das tú, por el pelado. Mira, y ahí, como anda sin pintalabios, de seguro. Se puso ese trapo, porque eso no es una a mí me cae muy bien, Yailin. La boquita le quedó medio horrorosa, pero bueno, hay que dársela también. Yailin es patrocinadora de este programa, ¿no? Miren.